Bueno, entonces, ¿de quién se cargaba? Pues, muchachos, esa es del cuate, creo yo. Solo que la suben a la silla, porque si no, no puedo enfocar bien. A los bancos, mejor. Ah, va. Y cuando te vayas a echar allá, vamos a ver si el dedo te va a pasar así. Quiero que me pongan la otra aquí, ¿eh? Bueno, pues. ¿Quién es tú? ¿Quién abre, vi? ¿Quién quiera de usted? Vamos a abrir la bolsa que mandó la señora Irma de Mega. ¿Cómo se llama la Pacamix. Y ahí se va a entregar los paquetes. Yo creo que ya trae el nombre. Te voy a dar eso. Ya, ahí digo yo, ya se puede sacar. Lo que no hace la chuta le comida a los pollos, el cuñado lo está haciendo. El cuñado le está dando comida a los pollos, ve tú. Pues sí, ¿qué pasa? Quien quita, me vaya a caer una a mi pierna más después de uno de esos, ¿qué vale? Sigue, la tuta mata pollo. Esta bolsa. Dame lobo, espérame, eso es lo que doña Marta se me. Voy a doña Marta. Cuidado, ahí está. Esta bolsa dice mi nombre, el lobo. Okay. Directo, de una vez al lobo. Dice. La verdad que vas a ir sacando el video. Ay, este es familia, dice, ay, vos, no, papá. No, que fuera la china. Ay, se mira, va. Ese es para mamá. Mi mamá de Helio, dice, para doña Olga. Muchas gracias. Esta es para Vivi. Gracias. Ya guardé el teléfono. ¿Y se le va a poner Vivi? ¿Para andar? ¿Puedes ahorrarlo? Sí. Doña Marta. Muchas gracias a señor Irma por lo que ha enviado. Que Dios le bendiga. Y también, y pues gracias a esta bolsa es para doña Marta. Después no sé si se van a abrir para encontrar las cosas. Sí, bien, hay que abrir. Oh, para bien, que abrir. Este es para Brian, pero ahorita no se bien, encuentra. Bien, ahorita está bien. Está hablando por teléfono. Viendo el tiempo cómo está para arriba, puro clarinete. Y esta es para la placa. Vaya, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Irma. Muchas gracias a Irma. Y para la Tuti. Tuti. Ya estaba triste y vos. Ahí estaba ya. Ay, ¿qué es la Tuti? Oye, que nos pela la gente y vos ahí. Tomo, pasóculo. Para tía Odis. Ah, la tía vamos a entregar después porque ya no se encuentra en este momento. Ahora sí es. Para Brian. Ya bajó a carrito mi cuate. No, para sus nenes de él. Para Sara. También de esos entré. Bueno, entonces, ¿quién va a empezar a enseñar sus cosas? ¿Tuti? Ahí viene. ¿Quieres mostrar sus cosas? Aquí le mandaron son. Para usted. Para que juegue carrito, dice. No sé quién va a empezar a mostrar sus bolsas. Tía vos, dice. No la voy a apartar porque no quiero que otra persona ni. Tía Olivia. Después se va a hacer la entrega. Yo no te hago falta. ¿Quién comienza primero? Brian. A ver quién abre la hora que viene con Hugo Ciego. Sí, vos no te metes un cliente. Ciego, ¿sabes que cerró los ojos? ¿Y que viene aquí? Nada. Ni la chela, ni para pa el cuate, ni para la ropa que viene aquí, la mayoría solo. Todas para... traen nombre, Brian. Las bolsas que venían traían nombre. Vamos a ver la Tuti. Ah, qué bonita. Ya viste, está de vuelta mal. Sí. ¿Está la otra? Qué calidad. Ay, se parece a una que compraste. ¿Y vos tienes salón de viejas? No, tiene su mochila para la tienda. No, para que no te quemes en el sol. Ahorita viene, ¿cómo se llama? Espérenme que empiece. Porque espérate, te está enseñando. Solo uno. Dale a Tuti, seguí. Ahí sí le mandaron así ya para ya para mujercita pues. A ver si es de mujer o de hombre. No, de hombre. No, de hombre. Lo malo es que tengo que bajar otro poquito porque ya solo un botón. Hay que empezar a correr en la mañana. Qué calidad. Una licra, creo que es. Pan. Sí. Pan. Para el frío, Tuti. Ah, va. ¿Pay? Tiene bastante pulsa. ¿Pan? Negro. ¿Por los bien? No. ¿Por eso de aquí, ve? Ajá. No. Bien. ¿Es de mujer por eso de aquí, mira?
Vas a ver, ponételo bien. Aquí, ¿ves? Para el sol, ve. Para cuando vamos a porque mira, del hombre queda más pegada aquí, ve. Ajá. Tiene pinzaditas aquí, mira, Brian. Es de mujer, ve. Sí, yo lo sé que es de mujer, bien. Ay, qué calidad. No, porque es para lobar a la seña. Ya va. Mira qué bonito. Así es como la. ¿Un traje de baño? Vaya. Vaya. Vaya, allí está la porque ya no. Para el domingo que voy a ir a la playa. Vaya. Mírala. Una faldita para enseñar, arriba. Para la Federica Peluche. Ajá. Cállese. Deténgame, doña Marta. Soldada, caída. Otro traje de baño, ¿ah? Otro traje de baño. ¿Y otro traje de baño? No, no. O sea, aquí viene para poder mujer. Entonces, es para doña, para tu esposo. ¿Ah, no? Ah, para mí. Para la suerte. Para este frío que ya está haciendo. Este es para don Tema. Para el Gerson. Para el Gerson. Y la huele. Gerson se fue a esconder. ¿Será que eso te va a poner pebre? No va. ¿Cuál de Caite? ¡Ah, qué calidad! ¿Son suave chapina? Son... ¡Ah, suave chapina! No había chiste en eso, pues. ¿Suave chapina? Mira, no, esos su, que traen dos cachos de reno. Es el nombre... Gina. Gina, suave chapina. Gina. Tú sin ponerte los amarillos. Esos le quedan ahí, a esos amarillos. No, no me quedan. Los otros negros de la chapina, chapina, ¿cómo se llama? Eso sí. Cabales, quedaron, ¿ve? Ah, eso sí. Eso sí, son caros. Y bueno, suave, la placa de la otra que estaba mostrando. Bueno, voy a terminar yo. Muchas gracias ahí a la suscriptora por los que nos mandó. Aquí está B. Y aquí está lo demás. Tranquila. Es que le pesa, dice. No, que le pusiera ahí. No, hombre, ella quería que le pusiera. Ajá, es ropita para la nena. Es un suéter. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, dale pues, flaca. ¿Y la flaca? ¿En qué pan? Para la nena, como ponerlo, ¿sí ve? Ay, ay, ay. ¿Mira, flaca? Ay. Ah, igual le mandaron una a la tuti. Sí, a la tuti. Ajá. Anda puras gemelas, como bien que se llevan. Se quieren, pero da riata. Esto es gracias a Paquita Mix, ¿no? Ajá. Paca Mix, señor Irma. Paca Mix, señor Irma. Mira, flaca, a vos sí te quedan pantalones. Ahora cuando sí, compré flaca tenés que comprar pantalones de otro color porque no necesitas el mismo, ¿sabes? Sí, solo negros. Dije que ya son los negros. Bueno, igual entonces, ¿lobo? La mayoría este solo es para mi mamá. No. ¿Entonces no vas a mostrar? Yo digo que no, porque tú eres de mujer. La cartera de ahí, blusas. Bueno, entonces, ¿usted, Elio? Yo, pues, okay, esto es para mi mamá, ¿ves? Ella me dijo. Unas chinitas, ¿cómo le gustan a ella? Porque son suavecitas. Uno de sus caitíos ahí. Tan bonito. Qué bonito, muchas gracias. Y ahí están otros caites, otras sandalias. Y aquí supongo que viene para el hijo de ella también. O sea, para mí, ¿va ahora? Ah, es para vos. Vestido para ella. ¿Sos gallo, fíjate? Ese sí es gallo, mire lo que le quiere quitar a mi mamá. Ah, un su vestidito ahí para dormir o para no. Pero ahí se le va a hacer tu mamá, ¿vos no te lo vas a dar a la Griselda? Ya siempre. ¿Qué pasó, señora Marta? Ahí está, ¿eh? Vale, ¿quiere con tu vestido, eh? Ya no se pone vestido ahorita para Mickey Mouse. No, ya sea las manos. No le sale. No le la sale. Bien, llamarse, mira. No una sudosita para. Parece que va a llover. Mira, ve. Ah, qué calidad es. Bonita, bonita. Y fresca. Para mí que me gustan los rosaditos. Ah, puchica, vos. ¿No era que estás saliendo del closet también? No. Más. Más todavía no se así. Ya no te junté con... ¡Hola, mirá! Otro vestidito. Qué bonito. Casi igual, ¿verdad? Está bonito. Y eso le quedan a su mamá. Sí, le quedan. Ajá, porque están de una talla adecuada. Y luego viene... algo ahí para el frijol ahorita de Nochebuena, miren. Sí. Qué bonito.
Para el frijol. Para el frío, pues, va. Habla claro, papadito. Ahí están a su camiseta, ya como les gusta, ¿no? Ah, sí, está bonita, tiene un cajero. Escotadita, ajá. Escotadita. Aquí hay otro vestidito. Ahí está. Ah, está bonita, miren, en la tela fresca, va. Ajá, para dormir, ella sí se lo pone. Mira, se le cae la cara. Ella se lo pone porque a ella le gusta este tipo de tela basada. Y aquí hay otro vestido. Qué bonitos. Muchas gracias a señor Irma y a Pacamix por hacer posible que llegara esta entrega. Que Dios me los bendiga, de verdad. Una faldita. Otro suave. Vestido. El vestido. El vestido. Vestido ese. Ah, mira. Ah. Y eso sí le gustan a ellos, vestiditos así. Ay, en tela fresca, mira. No se cose la ahí. Vos, hombre. Tiene su rosita ahí. Todavía no termina. Todavía no. Ya, ya. Qué está. Ah, qué rico. Bueno. Qué rico. Le voy a dar la oportunidad a alguien más porque si no, no terminamos hoy. Sí, muchas gracias. Bye. Qué pucha, eso es Julián, ¿dónde es? Todos andan probando la. Todos andan probando la chaqueta, dijo. Y en resumidas cuentas, yo voy a ser el que la voy a usar, Vince, porque como el agua ya viene, me la va a tener que emprestar para que. Para caminen. Que no vayas a tu casa, ¿sí? Para que para no que se mueve, ajá. Fíjate, ya bien. Sí. Bueno, entonces a mí me mandaron este pantalón. Bye. Como catoballo. Ahí está vos. Ah, mandaron ropa de hombre. Ah, sí, tu papá. Calzoneta, se le queda. Te queda a ti. Vos, esa bolsa es mía, lobo. Para Vivi, dice, pero tal vez mandó para sus hermanas, familia, porque igual a mí me mandó para mi papá, dijo, sobrina, pero sobrina, no cuñada. Sí, le voy a preguntar. Decía así, va. Sí, porque es ropa de niño. Sí. Ahí está, ¿ves? No creo que quepa usted ahí. Tan gorda soy yo, güey. Ah, no, no, vaya. Pero tamaño. Mucha alegría. Mucha alegría. La foto también te en la sí, playa, en la piscina. Ahí está, ¿ves? Yeah. Ah, si le ponemos esto a la tuti, bien puede ir a seguir a Zóculo entonces. Ajá. Ah, sí, en el río aquel ajá. Día que estaba llorando. Ahí sí no se ahora. No se lo pongas porque va a andar de tóxica, no va a hacer que se bañe con él. Date vos. No se metiche aquí. Ah, la Helio. Mira. Para el solecito. Para el soldado. Para el sol. Ese sí le queda bien, ¿no? A ver, lo quiero ver, pues. Mira, mañoso, desgraciado. Mañoso. ¿Quién te mira? Pero eso es pícaro. No. Paje, es que no. No es el baño. Y el vestido. No, el vestidito. ¿Traje de baño me mandaron a la tuti? Todos sí, le mandaron, pero yo creo que Zócalo se los va a poner. Vos, hombre. Ahí te queda. Ese vestido. Con un lujo de amarre en el pelo. Ahí. Claro, la que te va a quedar, mira, cuatilla. Se lo pones. Quiero ver, pero hace cuatilla. Eso es un fronterizo. ¿Y eso qué es? Es una chamarra. Es una chamarra. Una bata. Una bata. Echarle ahí tu traje. Ah, está. Este es un vestido. Y seducir al prometido ahí. Y por último. Otra bata. No, es un vestido. Vestido. Muchas gracias ahí a señor Irma y a Paquita Mix. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Y nos retiramos. Bueno, entonces, muchas gracias. Y dejamos este video.